tú que lleva la camañota. Ey, ey. Parecemos Women in Black. I'm gonna pop some tag. Only got $20 in my pocket. I'm on looking for a comma. Hola, bienvenida. Hola. A nuestro vlog. What's up? What's cooking? Hola, estas gafas me dan un flow. Bienvenida, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Soleil Boy. Estoy con mi mamá hermosísima. Hola, soy Nancy. Y hoy vamos a hacer un trip al mall. Yo tengo que buscar algo. Así que yo dije, ¿por qué no grabar? Quiero un croissant con café. Un croissant. Vamos sí. Al mall y a buscar un croissant. Croissant. From France. Look. Ajá, ahora tú vienes, mi amor. Venga, Bella. Ahí está Bella, hermosa. Ella nos va a acompañar. Como siempre, siempre la traemos a donde sea que vayamos porque ella Bella, es como Bella. Una bola de energía. Bella, mira. Up. Up, 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 up. Good, mira cómo se queda parada. Good girl. A ella le encantan estos treats. Y huele rico. Bien. Yo me lo comería. Si fuera algo malo, yo me lo como. And... music starts. Okay, llegamos a la tienda. Vengo a buscar solamente uno en falta y ya. No sé dónde está porque la vi online. ¡Ay, orino! Gracias. No tengo problema. Bella se meó. Yo no sé por qué, porque estábamos afuera. Hay un photoshoot aquí. Y esperamos que Bella mee en la grama y no meó. Y entramos al mall y ¡frucata! Meó aquí en el mall. Todo con el papel. Si tienen perro, lleven papel porque a mí se me olvida siempre. ¿Qué es esto? It's a promotion for Benefit Cosmetics. Orders for free. I'll take it. Just for a week. ¿Qué cosa más random? La última 15 minutos ha sido como que... Eso es la ley de la atracción. Ese photoshoot fue de la nada. Y yes. El meow sigue en la tienda. Yo espero que... Tú estabas hablando ayer de que, ay, yo quiero hacerme fotos. Sí. Sí, porque en Instagram yo subo muchas fotos. Pero hace tiempo yo no me hago un photoshoot así. Yo le iba a decir. Ay, alguien lo pisó. No. No, nadie lo ha pisado. Ok, estamos bien. No lo voy a grabar porque no quiero que ustedes vean esto. Ahora sí, a buscar la falda. ¿Y la falda? ¡Ay, mira qué linda está esta blusa! ¿Te parece mucho a la que tú me...? Sí, el estilo. Dijiste. Ay, pero qué bello están todas estas piezas. Es una falda de este mismo color. Es una falda de mahón. ¿Dónde está la falda? Permiso. Estoy buscando una falda que es como que de mahón así oscuro, que es como, es un mini skirt, pero es como para afuera. Es como, tiene como que una, un little, Tenemos la falda. So cute. Es como que, simple. Y me lo voy a poner con un jacket igual, pero está en casa. Así que, ¡vamos! Me antojé de este hat porque se ve super cool. Lo van a ver en Instagram. Lo voy a subir. Una foto bien bonita. Le French. Ahí está. Ahora estamos having a coffee date. Yes. Slash lunch. Vamos a comer. Cheers. Salud, salud. El mejor café fue el que tomamos el primer día que llegamos a París. Después de ver la Torre Eiffel con el croissant. Ese fue como que... Ese fue el mejor café de macaroon, croissant. O sea, a mami y yo nos encanta ir a lugares franceses y como que cuando podemos comernos un croissant. Donde sea, nos recuerda ese momento que fuimos a Francia. A mí me acuerdo del azúcar. El azúcar, oh my god. Uno de los sueños de mami era ir a París. Y se nos dio el año pasado.
Y cuando fuimos era como que estábamos tan contentas. Y el café que fuimos, habían, ¿sabes? Como en los restaurantes que tienen azúcar. Tenían lo mismo allá, pero tenían... Eran unos cuadritos. Eran como unos cuadritos. Como parecían unos... Parecían como... Duritos. Parecían como, ¿sabes? El pan ese que se le pone en la ensalada. Los croutons, ¿verdad? Parecía eso. Y nos traen el café y el té y mami coge eso y mami hace a comérselo. Y yo no sabía lo que era tampoco, yo no sabía porque... Pero tú me dijiste es azúcar. Sí, pero después me di cuenta que era azúcar porque mami empezó... Y dije, qué duro está este pan. Seguimos y de momento, eso. Mami, yo le digo, mami, eso es azúcar. That was so funny. Yeah. I missed that. Ese día fue como que... Yo no lo podía creer que estaba allí. Parece un sueño. De verdad que sí. Y me recuerdo que hace años atrás yo había dibujado algo. Porque como, otra vez, ir a París era algo que queríamos hacer desde hace años. Estaba en un bucket list, estaba en mi vision board. Pero Soleil siempre ha sido muy buena visualizando las cosas. Desde chiquita ella dibujaba lo que quería. Ella dibujó cuando fue la primera vez que ganó campeona de gimnasia. Me dijo, mami, esto soy yo ganando campeona con el trofeo y haciendo así. Y así mismo pasó, o sea, también ganó. Y ya después se convirtió en una costumbre de siempre Soleil hacer su vision board visual. Sí. Entonces, cuando yo dije que quería ir a París, Soleil lo dibujó y estábamos a las dos en París. Lo dibujé la Torre Eiffel, mami y yo stick figure. Era palito. La Torre Eiffel y el café, o sea, al aire libre. Y yo puse el nombre del restaurante, se llamaba Le Café. No, pero no lo van a creer eso. Ustedes no lo van a creer, esto ustedes no lo van a creer, porque ustedes van a decir que yo tengo el dibujo. Mira, ok, es que es demasiado loco. Yo dibujé en el restaurante Le Café, yo nunca lo busqué en Google, yo no, o sea, eso fue de mi mente, dibujando. Y tenía como 12 años. Como 12 años. Y yo dibujé eso y de momento cuando estamos en París, vamos a un restaurante, random, estamos caminando y nos perdimos realmente una noche caminando y llegamos a ese restaurante. Nos perdimos y llegamos a un restaurante y de momento estamos comiendo y estaba muy rico todo. Y cuando miramos el nombre del restaurante en el menú, se llamaba Le Café. O qué sé yo, había algo en el menú abajo, decía Le Café. Y mami, yo, ¿qué es? Eso fue una locura. Eso fue increíble. No buscamos el nombre del restaurante en Google. Yo creo que ni el nombre era Le Café. En el menú decía al final Le Café. Le Café. De la nada. Y era el, como no tenía nombre, era un restaurante pequeño. Yo no sé, ajá, era pequeño. Así que yo creo que eso fue algo que nos pasó, que manifestamos. Y por eso es que, o sea, desde pequeña mami me ha enseñado a hacer vision board y hacer como que mis metas y mis planes. Porque lo que tú pones escrito y tú pones foto y tú trabajas para eso, puede pasar. Y es importante cuando lo hagas, si es que lo dibujas o si es que lo pones en un vision board, la emoción con la que tú quieres eso que estás dibujando es bien importante. Porque yo creo que Soleil sabía el deseo tan grande que yo tenía de conocer París. Y ella vio ese sueño que yo tenía y yo le transmití a ella ese sueño de ella quererme a mí, ver feliz en París, y fue literalmente así. Y cuando llegué a París, yo dije, ¿por qué yo no vine antes? Sí. Son de esas cosas que uno sabe que las barreras se las pone uno mismo, porque es algo que realmente es posible para todo el mundo. I want to go back. Me too. Y eso que vamos a regresar. No sé cuándo, pero regresamos. Cuando regresemos, vamos a hacer el vlog en ese mismo sitio. Sí, cuando vayamos. Ese primer lugar que fuimos a tomar café. Exacto. Ahora estamos en... Y era el mejor lugar allí. Se queda justamente frente a la Torre Eiffel. Sí. Un restaurante bien bonito, sencillo, pero bien como que bien original, bien orgánico. Sí, allá. A ver. Y tenían unos macarons. Los macarons. Oh my God. Las crepas. Yo lo primero que yo hice fue buscar crepas. Si ustedes van a París, tienen que buscar las crepas. No, las crepas. Las están crepas. Por debajo de la Torre Eiffel. Son las mejores crepas que lo hacen ahí mismo, como que en un kiosco. Son calientitas, llenas de Nutella. Oh my God. No, vámonos para allá. ¿Verdad? Vamos otra vez a París. Para volver a París. Cheers.